Hola chavales, ¿qué tal estáis? Soy Mully y vamos a divertirnos un rato con el Tears of the Kingdom. Estamos aquí frente a la puerta del templo este. No sé si ya tengo que pulsar aquí, si me dejará. ¿O me pone la X esta roja? No, esta vez me deja. Claro, debe ser que tiene que pasar por la historia antes de que tal. Oye, si esto es siempre así, pues oye, mola porque sí que si te dejan una especie de teletransporte aquí. No se abre. ¿Lo has visto, Link? La puerta se ha movido un poco. Goronios, es el sonido de antes. ¿Será esa voz? You know, mi descendiente. La puerta que tratas de atravesar está protegida por 5 mecanismos. Deberás valerte de tu poder para desbloquearlos y lograr así abrir la puerta. Venga ya, hay que ir hasta 5 puntos. Esta vez he oído Goro alto y claro, pero ¿quién era? ¿Y qué quiere decir con que soy su descendiente? Bueno, al menos nos ha dicho cómo abrir la puerta, así que no debe de tener malas Goro intenciones. Entonces, si conseguimos activar los 5 mecanismos, ¿podremos acceder a la sala? Bueno, pues tiene toda la pinta, amiguete. ¿Y esto de aquí qué? Vale, quita de aquí. Vamos primero a por este que parece el más lejano. Vamos a ir por aquí. Aquí es donde he estado antes. No me caigo, por suerte. Vale. Este es donde me he metido antes. Si yo aquí me meto en la ruta... Vale, puedo hacer... ¡No, no, no! No quería esto. No quiero subir. Vamos a coger esto. Joder, macho. Vamos a meternos aquí. Me va a girar, ¿no? Me va a hacer girar. ¡No! ¿Qué haces? ¿Por qué te me tiras? ¿Por qué ha descendido? Claro, el mando que se me mueve. Me cago en la más salada. Bueno, si viene este... No, no. Me cago en la más salada, tío. ¡Mierda de mando! A ver. Va a dar la vuelta completa. Aquí. Vale. Frenarlo. Pero es un gran inconveniente esto, ¿eh? Tener el mando mal, pues mira, me hace perder un corazón muy valioso. Otra vez. Me cago en su madre. ¿No puedo? Sí puedo, pero me va a servir de algo. Joder, macho, no me he dado cuenta. ¡No! ¡Ay, la mar salada, tío! El no tener bien el mando es que
Estos están igual. Puedo conectar este mando, pero voy a tener el mismo problema. ¿Imagináis que ahora me da...? Vale. ¿Y esto de qué me sirve? Vale, pero ahora no tengo carretilla. A ver, vamos a subirnos arriba de todo. A ver, Link. Es que claro, como se mueve... Por suerte no me resbalo aquí. Pues macho, las dificultades del mando es que son la bomba. ¿Y mi amigo? ¿Y mi Goro amigo? ¿No va a venir conmigo? Oye, no me lo puedo creer que tengo tantísima mala suerte. Ah, sí, vale, está aquí. Vale, necesito uno de estos de agua. ¿Por qué? Tengo que hacer que me caigo. La he liado yo solito. Vale, ¿el amigo puede venir hasta aquí? No, 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 no te muevas. A ver, si hago una embestida aquí, sí. Mira, Link. Link, mira. Parece un gong, pero ¿qué será? La parte de la puerta. Conseguido. Vale, aquí podemos conseguir un algo que me ayude. ¿Tenemos alguno por aquí cerca? Porque aquí no puedo subirme, ¿no? No, sigo teniendo la problemática de que desde aquí no puedo... Ahora, the second part. Vale, necesito que vengas y embestida a esto. La movida es, no tengo carretilla. Sí tengo carretilla, perdón. Lo que no tengo es impulsadores. Puedes dejar de... Ahí. Lo que no tengo son los ventiladores. O sí que hay algo por aquí, aparte del agua. No hay ninguno.
Me toca sacar de mi alforja. Tengo 7 nada más, ¿eh? Vamos a hacer esto de aquí. Vamos a intentar hacer los 4 restantes. Por favor, por favor, por favor, Link, no te caigas. Es que claro, son encima, tengo que buscar. ¡No, no, 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 no! Me cago en mi santa madre. No, mi santa madre no tiene la culpa. Dios, qué mala suerte. A ver, en el primer piso solo están esos de ahí. Solo. ¡Me cago en todo! Ir por este lado. Joder. Claro, aquí tengo que subir. Para poder acceder. A ver, me estás tocando la moral. Vale, vamos a subir por aquí. Por el lateral, a ver si hay alguna apertura. Porque yo creo que sí que podemos entrar ahí y luego dejarnos caer. Yo creo que sí que podremos, ¿vale? Sé que no es el trayecto que debo hacer. Tío, le estoy dando hacia arriba. He calibrado el mando, tío. Pero sirve de más bien nada. He hecho lo de los giritos que pide. Y me estoy cagando en todo lo que hable. ¿Qué queréis que os diga? Voy a intentar conectar otro, pero ya para el siguiente vídeo. Por suerte me recupero ahí de esto, aunque no estaba mal. Vale. A ver. Vale, bien. Aquí no puedo entrar. No hay ninguna. Como diría alguien que yo me sé. Tío, es que me toca. ¿Puedo entrar ahí? Si me tiro ahí. No es lo que debo hacer, pero oye, me sirve, ¿no? Esto es muy alto, pero aún así. ¡Oh! Me caigo yo. Por tratar de contrarrestar la mierda esta del mando. Uf, que casi la vuelvo a liar. Thank you.
caballos. No la quiero liar. Pero diría que con esto. Ahí va. Vale. Se nos abre la del otro lado. Solo quedan tres más. Link. Sigamos adelante. Vamos allá. La otra está... A ver qué nos da esto. Vale. Zoniano por tres. Me muevo. No sé qué tengo que hacer en este. Porque aparte está en este nivel. Ah, no, está arriba, ¿eh? Está arriba, está en el tercero. ¿Vale? Vamos a intentar subir aquí. Vale, no me deja. Podría, pero no me deja. No me sale ni circulito. ¿Y hacemos la goro trampa? ¿No hay goro trampa que valga? No. ¡No! ¡Mierda de mando! Jorobar. ¡No! ¡Otra vez! Me estoy desesperando con el mando, te lo juro. Vale. No podemos hacer la goro trampa. Ya hemos hecho bastante goro trampa. Ahora. Tenemos aquí que es en el piso bajo. Este que es en el piso cuarto. Y nos queda este de aquí que es tercer piso. ¿Dónde tengo vagoneta? ¿No tengo vagoneta, tío? Aquí. O sea, va, no se han portado.
Vale, estupendo y maravilloso. Y yo me bajo. ¡No! 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 Vamos a quitar esto de aquí, por si acaso. Que para qué gastar flechas ni nada, si le puedo lanzar este mastodonte. Sirve igual, ¿no? Mientras me pueda aprovechar de esto, no sé si voy a poder durante toda la historia, pero... Mira, ya me lo mata él. No sé para qué necesito esto. Pero vamos a golpear esto. Porra tal. ¿Me interesa tirar algo? Vamos a tirar esto y vamos a coger la porra ígnea. Mira, tenemos aquí cositas, ¿eh? Tenemos cositas. Cohetes. Hidrante. Cositas, cositas, cositas. 10 flechitas, que me vienen muy bien, que tengo. 16 nada más. Otro hidrante. ¿Y aquí hay algo más escondido? No. Vale. Vale. No tengo para subir ahí directamente. Vamos a ver qué hay que tocar de estos. Tío, al final me caigo. Vale, puedo llegar hasta ahí. ¿Pero en qué planta estoy? Estoy en la segunda planta. Ahí sí. Ahí sí. Vale, 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 vale. Vale, vamos a poner esto aquí. Se te pone automáticamente esto porque entiendo que en algún momento... Vale, ¿te vienes conmigo, amigo? Hay un hidrante y tengo que poner... Esto en dirección a esto. No llego, tiene que ser más alto. Por eso está ese hidrante ahí. Ah, sí, hay un hidrante ya funcionando. Que suponga... Uf. Ahora vamos a probar así.
La va a desmontar, ¿no? Demasiado empinado. Y así es demasiado poco. Vale, tenemos que coger otro y montar nosotros la rampita. Y con esto y un bizcocho, igual es poca rampa, ¿eh? Sí, es poca rampa. Puedes dejar de moverte, Link. Me da para girarlo, ¿eh? Yo creo que con esto... ¿Demasiado, incluso? ¿Demasiada rampa? ¿Demasiada rampa esto? ¿Vosotros creéis que sí? Es que esto me parece muy poca en vez para muy poca rampa, pero vamos a probar. Pues sí, suficiente. Vale. Me faltan dos para el final. Ya van tres mecanismos. Solo Pero faltan dos, efectivamente. Esta está en planta baja. Y esta... Ya, pero no me gustaría descender. Con lo que hemos hecho... Vamos a aprovechar... La rampa que hemos hecho... Vosotros... Creo que no sois conscientes del rollo que es estar con un personaje constantemente en movimiento y temeroso, y estar temeroso de que se pueda caer. Creo que con esto podemos romper ya esta. Si lo traigo un poquito más hacia atrás. Yo creo que sí que le doy. Vale. Perfecto. Ahora lo que nos queda es... Una donación para un mando la agradecería, pero no os podéis imaginar cuánto lo podría agradecer. Un mando me da igual que sea con cable, ya os digo. Porque es que... A ver, vamos a esto. Vamos a coger otra... Como uno encima de pesado me dé el golem ese, me voy a cabrear muchísimo. Creo que me tengo que coger otro par más.
Este está mal puesto. Vamos a moverlos un poquito para aquí. Y vamos a desacoplar. Este de aquí. Vaya pedazo de rampa que estoy haciendo. Para luego que no, allá arriba no haya nada o haya un enemigo y me mate. Ya veréis vosotros, qué bonito. No, no, no. Tío, ¿por qué te pasas de largo? No llego, ¿eh? No llego. Necesito más. Necesito acoplar más. Tío, ¿por qué te me mueves para ahí? Es sumamente desesperante, amigos. Vale. Necesitaré otros 3 o 4, a lo mejor. ¿Veis que constantemente se me cambia, tío? Mejor que sobre que no que falte, ya que estoy tan cerquita. Voy a poner otro más, el último. Y vamos a intentar llegar hasta esa plataforma de ahí. A ver si... Pude haber caído a la lava, ¿eh? ¿Por qué no sé cuántita vez? No te desacoples. Yo creo que ahí ya llegó. Ahí ya llegó. Perfecto. Ahora la cuestión es no pifiarla. Vale. Y aquí lo único que hay es un agujero de mierda. Esto está aquí al lado, se supone. ¿Pero en qué planta? En la planta baja. El que está en la cuarta es este. Me cago en todo. Y esto me hace bajar. Hay otro enemigo ahí. No llego ni de fly. Volando para después subir.
A ver, y esto me lleva para abajo. Tengo que venir a esta parte de aquí para después coger uno de estos y no me sube. Pero puedo llegar hasta ahí y subir, entiendo. Un emerger. Vale, macho. ¡Oh! ¡Qué tedioso se vuelve todo! A ver. No, 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 no. Poca vida en verdad, ¿eh? A ver. 10 flechitas. Vale, hemos llegado a esta parte central. Tengo que llegar al otro lado de la pared. ¿Puedo aquí? No puedo aquí emerger. Ni puedo entrar por ahí. No hay un gorro truco en este caso. La pared parece más grande por este lado. Vamos a ir por el otro lado. A ver si es posible. A ver si es posible ir por aquí. ¿O no es posible ir por aquí? Creo que me da perfectamente para todo, pero vamos a ir con cuidadito. Si saltase, yo creo que me da tiempo. No bajes. Horizontal. A ver, yo creo que un par de saltitos puedo permitirme, ¿no? Aquí llegamos a este lado. Ya estoy en la misma planta, pero claro, aquí me falta la carretilla. Y esta carretilla de aquí me lleva para allí, pero baja. Y yo necesito ir ahí arriba. Qué complicachones todo. Puedo bajar por ahí perfectamente. No, perfectamente no, porque la vía se rompe, está rota. El goro truco del Zelda me cago en su madre, ¿eh? Hay que ir volando. Te pillé desprevenido, güey. Vale. Y aquí que... ¿Cómo rompo eso? Me puedo subir aquí, pero me va a seguir el goro chico. Está aquí. Chico, ¿subes? No te caigas. Pero chico, ¿vienes? ¿O pasas? Me estoy metiendo aquí para ver si me aparece así de repente. No entiendo para qué necesito romper esto, pero tiene pinta de que lo necesito romper con el goro chico.
A ver. Vale. Primera parte, Gorochico, necesito... Necesito esto. ¿Para qué necesito esto? ¿Para unir estas cosas? Y luego, es que esto no llega. Ni de fly llega. Ah, vale. Si me monto aquí... Sí que ya vas a venir, ¿no? Sube. Gorochico. Y subo por aquí. El Gorochico me hace caso. No. El Gorochico no me hace caso. No sé para qué necesito romper eso. Pero lo descubriremos enseguida. A ver, necesito subir hasta ahí. La cuestión es... ¿Tengo apertura? Sí tengo apertura. ¿Puedo hacer con la resistencia que tengo? ¿Puedo hacer la goroescalada? Ya. Ah, amigo, aquí tengo las soluciones para el Goropuente. Diez flechitas de madera. Vamos a acoplar una a la otra. Y vamos a... Es que no sé... Entiendo que lo tengo que romper para algo. No entiendo para qué, pero... Ya sea para un cofre, para una bendición del señor... Rauru, me refiero, no de otro señor. La gorosolución no sirve. Acoplarte al otro. Pesado. Pero si eso, acóplate bien, ¿no? Me estoy desesperando. Te lo juro, ¿eh? ¿Demasiada tirantez? No sé cómo resolver esto, ¿eh? A ver, la solución es que me siga. Aquí. A ver si sirve así. A ver, primero vamos a golpear esto de aquí, que no sé para qué sirve. Para bajar hasta ahí. Pues mira, qué bien. No sé para qué quiero bajar hasta ahí. Yo me encargo.
No, no escala. ¿No? Allá voy. Yo me encargo. ¡Al ataque! Ahí sí, ¿no? Ahí sí lo he conseguido. Un proceso medianamente decente para que circule. Se queda como atrás, le da como miedo, ¿o qué? Tú te encargas, pero me estás tocando la moral. Los encargos. Vale. ¿Y de qué me sirve esto? ¿Me ha servido romper esto? No sirve de nada. Hijo de Perry Mason. Si con toda la estamina que tengo no me llega, te pego. Te pego, no sé, ¿eh? Hasta en el carnet de identidad te pego. Vale. Embestida. Y nos falta el último. Quinto y último. Llevo 47 minutos. Y todo por liarme con cosas que no vienen a cuento. A ver. Tengo que ir aquí. Así que vamos a tirarnos en parabela. Y es en la planta baja. Antes no estaba en la planta baja, sí, ¿no? Concho la madre, ya me acuerdo de esto. Tengo que tirarme desde algún punto. Para abajo. Vale. Tengo que encontrar el punto en el que poder entrar. Mira, tengo entrada aquí, en el tercer piso. Tengo entrada aquí en el tercer piso. Pues vamos por este lado a escalar. Ya es que al final... No, tío. Ah, coño, si aquí es donde estaba antes. Aquí es donde estaba antes, tío. Y ya lo tenía. Ya lo tuve. Abrimos esto para no liarnos. Y vamos, Goron. Vale.
abrimos la puerta y dejo el vídeo por aquí. Son 50 minutazos para abrir las malditas puertas del templo. Link, hemos activado todos los mecanismos. Ahora la puerta debería abrirse. ¡Venga, deprisa! Vale, lo voy a ir dejando por aquí. Espero que el vídeo os haya gustado, os haya divertido, os haya entretenido. Y nada, una vez llegados hasta este punto, solo espero que me recomendéis a vuestros amigos y más a vuestros amigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. ¡No me falléis!